Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Pereira, nada más que con nuestro presidente, el director general del partido En Marcha en nuestro país. El doctor Cristo es toda una figura política en Colombia y para mí es todo un honor saludarlo y que me salude también a la gente de Belén de Umbría. Bueno, John Jairo, qué bueno estar con usted aquí en Pereira, qué bueno volverlo a ver, que esté empeñado en servirle a su municipio de Belén de Umbría, un municipio tan lindo y con tanto potencial en el eje cafetero. Y quiero invitar a toda la gente de Belén de Umbría a que pongamos en marcha ese municipio votando el próximo 29 de octubre por John Jairo a la alcaldía de ese querido municipio. Sé que lo va a hacer muy bien, tiene la capacidad, la experiencia y el compromiso con su pueblo. Ánimo y pa'lante y en marcha. Doctor Cristo, rápidamente, federalismo, una palabra que En Marcha está bajo su Esa liderazgo. es nuestra principal causa, John Jairo. Ustedes, los alcaldes, porque usted va a ser alcalde, lo estamos acompañando no solamente en su campaña, sino lo vamos a acompañar en su gestión a partir del 1 de enero. Cada vez tiene más limitaciones para resolver los problemas de la gente. Cada vez que llega un alcalde, llega con muchos sueños de servirle a su comunidad y es poco lo que puede hacer porque el centralismo tiene asfixiado a este país. La principal causa de En Marcha, lo que nos motiva a estar en esta lucha política, es sacar adelante la idea de que Colombia se vuelva un estado federal en donde haya una verdadera autonomía territorial y que las competencias y los recursos de departamentos y municipios de Colombia las manejen los alcaldes y los gobernadores y no desde Bogotá. Vamos a trabajar en eso en los próximos años y esperamos contar con usted como alcalde en esa lucha. Doctor Cristo, finalmente, hay un tema que hoy hace más democrático al partido En Marcha y es la votación de la gente virtualmente para que tomara una posición. ¿Cuál fue el resultado? Estamos muy contentos de que este ejercicio democrático, que es lo que ha pasado en los últimos años con los partidos políticos en Colombia, se volvieron clubes exclusivos y excluyentes de parlamentarios que toman decisiones en Bogotá sin consultar a la gente y menos a las regiones. Nosotros queremos ser el primer partido digital en Colombia que utilice la tecnología para asegurar que cada decisión del partido la tomen consultando a la gente. Esta decisión, la de la última semana, fue que le preguntamos a la gente si quería seguir siendo partido de gobierno frente al gobierno del presidente Petro, quería pasar a ser partido independiente o partido de oposición. El 53% de los candidatos de En Marcha en todo el país, más de 3.000 candidatos en toda Incluyendo a Colombia, JJ. resolvieron, incluyendo a JJ, votaron que por partido independiente y la bancada de senadores de En Marcha, los tres senadores, acatando esa decisión, van a ejercer la independencia frente al gobierno del presidente Petro. Doctor Cristo, muchas gracias por este saludito para Belén de Bueno, Umbría. mucha suerte allá en Belén de Umbría, JJ, y esperamos acompañarlo una vez sea elegido alcalde y estar en ese bello municipio.